Okay, students, we are going to continue as our English class for this night. As you know, in this class, we are going to remember plural rules. We finished about first rule. Now we are going to remember the second rule. But talking about the second rule, as you know, this rule, it is for all nouns that ending in vowel O, consonant H, and consonant X and double consonant, generally double S and double Z or double Z if you prefer, ¿no? Como ustedes ya saben, estamos recordando las reglas de la pluralización. Ya vimos, ya terminamos la primera regla. Estamos ahora viendo la segunda regla y vimos que esta segunda regla se aplica a todos los sustantivos que terminan en la vocal O, en la semivocal en realidad, no es ni consonante ni vocal, en la semivocal H, en la consonante X y en las dobles consonantes. Generalmente en inglés vamos a ver doble consonante, doble S y doble Z. Doble S y doble Z, no hay más, no hay más, ¿no? Bueno, no vamos a decir doble L, también podría ser doble L, pero en ese caso no se aplica a la segunda regla, ¿ya? Ok, we are going to continue. We talked about this utensil. Really, estuvimos hablando de este utensilio, dish, plato. Véate. Flat, ¿no? ¿Dónde estoy? Let me to silence you, please. And we are going to continue. No problem, no problem. Ready, go. Bien, estuvimos hablando de este famoso utensilio, plate, plato, y dish, que también significa plato. Por cultura, bueno, tendríamos que saber la diferencia. Plate, plato, se refiere a la vajilla, al plato vacío, si prefieren, al plato vacío. En cambio, dish, que significa plato, se refiere al plato con comida, al plato de comida, ¿no? Al plato con contenido. Si vamos a ir a un restaurante, si le decimos, please, could you have a pique macho plate, si le decimos, podría traerme un plato de pique macho, nos va a traer el plato vacío, nos va a traer el plato vacío. Tenemos que decir, I have to eat a pique macho dish, please. Quiero servirme, quiero comer un plato de pique macho. Pique macho dish, silpancho dish, lapin dish, en fin, cualquier alimento que ustedes les venga a la mente para dar a entender que es un plato con comida, utilizamos dish, que es el plato con comida. En cambio, plate es el plato vacío, es la vajilla en sí. ¿Ya? Do you understand the difference between plate and dish? ¿Está claro la diferencia entre plate y dish? Yes, no, more or less, más o menos. I suppose you and you yes, sir. Understand very well. Excellent. Wish, what does mean wish? Bueno, esto es lo que, si creemos en las hadas, en el genio de Aladino, deseo, ¿no? Deseo, wish, deseo, wishes, deseos, deseos, in its plural way. Really? Nuts with eggs, tax. Bueno, lo que me falta, ya tenemos que ir, ya no más. Cada año tenemos que hacer. Tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿no? Impuestos, tax, impuesto, taxes, impuestos. Hay que pagar de impuestos de los inmuebles, de los autos que ustedes deben tener, motos también. Ahora, si es que tienen algún negocio, de su negocio también, ¿no? ¿No? Yo más bien no tanto, solo de mi petita y de mi casita no vas a tener que ir a pagar. Hay que aprovechar, hay que ir ya nomás, hay descuento todavía. No es significativo, pero algo es algo, ¿no? Tax. Bien, esta palabra de tax significa pasajero. Significa pasajero. Pero ¿en qué contexto? No es lo mismo que passenger. Passenger. Ojo, también tenemos passenger, ¿no? Le podríamos añadir acá passenger. Passenger, ¿no? Le podríamos añadir passenger y en plural passengers, ¿no? Passengers, pasajero, ambos significan lo mismo, ¿no? Pero tienen diferente connotación. Passenger, que significa pasajero, y passengers en plural va a ser pasajeros, ¿no? Pasajeros, passengers, va a ser pasajeros. Dos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre passenger and pax? Pax also, it's mean
pasajero, pasajeros también tienen la misma traducción más o menos, ¿no? Pero tienen diferente connotación y en realidad también diferente utilización, ¿no? Tienen diferente utilización. ¿Ya? Cuando decimos passenger, nos estamos refiriendo a algún pasajero en un transporte terrestre, en cualquier transporte terrestre, ya sea by bus, by car, by motorcycle, by bike, and whatever, en cualquier transporte terrestre, ya sea bus, automóvil, moto, motocicleta o bicicleta inclusive. Cuando vamos en algún transporte terrestre, somos passengers. But if we are going to fly in an airplane, we have packs. Do you understand? Nosotros si viajamos por tierra somos passengers. Pero si viajamos por avión, somos packs, pasajero. En realidad, pack sería pasajero aéreo. Sí, lo colocaremos pasajero aéreo. ¿Ya? ¿Está claro la diferencia entre passenger and packs? Yes, really. Fax. What does mean fax? A ver qué significa fax. ¿Qué significa fax? Lo mismo nomás. Fax. Fax es igual, lo mismo, no pasa nada. No podemos traducir este artefacto que ha quedado en desuso, ¿no? Ahora, antes era el boom en los años 80. Inclusive parte de los 90, el fax era el boom, ¿no? Era el invento más útil, más cotizado y más caro. Un aparato de fax llegaba a costar más de $4,000 en esas épocas, ¿no? Un fax, que es un teléfono que te permite mandar un mensaje escrito vía fax, ¿no? Que le llega a la otra persona como en una impresora, te lo imprime la carta o el mensaje que tú le has mandado. Eso era el fax, ¿no? Eso hacía el fax, era el boom de la comunicación. Pero ahora el fax ha sido reemplazado por el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico, creo que todas ahora tienen sus correos electrónicos. Los primeros correos electrónicos eran con Yahoo, ¿no? Yahoo.com. Creo que algunos de sus docentes todavía tiene su correo electrónico en Yahoo.com. Después teníamos en Hotmail. Bueno, yo continúo teniendo en Hotmail, pero ahora es más, no popular, sino más útil tener un correo de Gmail, ¿no? ¿Por qué? Porque con el Gmail, que forma parte del Office, se sincronizan todos nuestros dispositivos, ya sea nuestro celular, nuestra computadora, nuestra tablet, en fin, o si tienen su smartwatch, también su smartwatch lo pueden sincronizar mediante su correo electrónico, ¿no? Y para que se sincronice, tenemos que utilizar de Gmail, ¿no? Bien, entonces no podríamos traducir. Otro sustantivo que termina en X, por ejemplo, fox. Me estoy olvidando de fox. Fox. What does mean fox? Zorro. Igual solamente vamos a traducir en sexo masculino porque igual puede dar lugar a malas interpretaciones, ¿no? Foxes. Zorros. ¿No? Ok. We need to write ES because finish it in consonant X. Really, tengo que añadir ES al final porque termina en la consonante X. That's all. Now we are going to continue with double S or double Z. Bueno, vamos a hacer ahora, los vamos a englobar en uno solo. Double S or double Z. Pay attention, please. Double S or double Z. Bueno, no hay muchas palabras en realidad, ¿no? No hay muchas palabras que van a terminar en doble consonante. A ver, vamos a comenzar a ver cuáles nos podemos acordar, ¿no? Por ejemplo, a ver, con doble S podríamos decir class, clásico class, ¿no? In this plural way will be classes. Mantenemos la doble consonante y añadimos ES. Classes, ¿no? Also dress. In its plural way, dresses, ¿no? ¿Qué más? Also, obviously, maybe you are married or you are single. I don't know, but maybe obviously it's not necessary to be married or single, ¿no? Kiss. Kiss. Oh, that kiss.
Quizás. Quizás. ¿No? Quizás. ¿Qué más? A ver, tenemos con doble S. ¿Qué más tenemos con doble S? Ah, glass. Podemos colocar glass. Glass. ¿No? Glasses. Glasses. ¿No? A ver, con doble Z casi no hay. Lo único que me acuerdo ahorita es buzz. 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 Ash. Buzz. Ahorita es lo único que me acuerdo. Buzz. And it's plural, way it is buzzes, buzzes, medio R, al final, medio R, buzzes. Mantenemos la doble Z y añadimos ES al final, nada más. Very easy, really, facilito, ¿verdad? Have you got any question, preguntas, dudas? What does mean class? ¿Qué significa class? Clase, puede ser curso, inclusive aula, ¿no? Aula. Classes, in its plural way, ya saben, clases, cursos, aulas, dress, dress, lo que se coloca más que todo para eventos sociales, ¿no? Matrimonios, bautizos, 15 años, vestido, vestido. Está bonito el vestido, ¿no? Una mujer se ve mucho, se ve diferente con vestido, ¿no? Vestidos, vestidos. Muy bien. Kiss, ya saben, como sustantivo es beso, beso, y también es el verbo besar, ¿no? Pero aquí estamos usando como sustantivo beso, kisses, besos, besos, ¿no? Glass nos interesa como objeto, también es materia, como material o materia, materia, ¿no? Como materia es vidrio, glass. Es vidrio, pero no se puede pluralizar, ¿no? Vidrio, ¿no? No va a tonar, no va a sonar muy bien. Vidrios, ¿no? No va a dar, ¿no? Hay mucho vidrio, tendría que decir, ¿no? Como objeto es copa, pero copa de vidrio, ¿no? Copa de vidrio. De vidrio. Ay. De vidrio o de cristal. O de cristal. Cristal es más finito, ¿no? Es más caro una copa de cristal que una copa de vidrio, ¿no? Glasses va a significar copas, ¿no? Copas de vidrio o copas de cristal. Aunque también glass puede ser otras cosas también. Claro que sí, también puede ser inclusive lente o lentes, ¿no? En este caso, lentes. Lentes, aunque siempre va a estar en plural, ¿no? Glasses, siempre va a estar en plural. Lentes o gafas, si prefieren. Gafas también podría ser en algún caso, ¿ya? Listo. Buzz, buzz. Bueno, esto es lo que hacen los zancudos. Y ahorita sigue habiendo zancudos, ¿no? Estos zancudos creo que ya han mutado, que ni con el frío ya mueren, ¿no? Son ya bastante resistentes. Zumbido, zumbido. Buzz, zumbido. Ay, zumbido. Y buzzes va a ser zumbidos, ¿no? Zumbidos. Ay. Zumbidos. Zumbidos. That's all. We finished the second rule. Terminamos la segunda regla. Have you got any question about the second rule? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre la segunda regla? Adelante. Preguntas, dudas. Adelante, jóvenes. Nothing. Ninguna duda. Adelante, adelante. Y en el caso de la palabra jazz del género musical, ¿aplicaría el plural o no jazz, sería necesario? Jazz. A ver, jazz. ¿O no es en inglés la palabra? No, está en inglés, claro, es el género musical jazz. ¿Se puede pluralizar los géneros musicales? A ver, reggaetón, reggaetones, rock, rocks. Balada, baladas, algunos sí, algunos no, ¿verdad? Cueca, cuecas, guaño, guaños. Algunos sí, otros no, ¿verdad? En este caso, este género musical no, no se pluralizaría, no se pluralizaría. Tenemos lo que estamos recordando hoy día son las reglas de la pluralización. No son leyes, no son leyes de la pluralización. Si fueran leyes, sí o sí tendría que pluralizar ciegamente y decir jazzes, ¿no? Jazzes, decir ahí, ¿no? Pero no. Inclusive si alguien hubiera dicho con X, nadie ha dicho, pero seguramente lo han pensado. Con X alguien podía haber dicho sex, claro. O no han pensado. Claro que sí, solo que tal vez no se han atrevido a decir.
sex igual termina en X. Y según la regla tengo que decir sexas. Pero no, no va a dar, no va a dar. No, esto está mal, esto está mal. No va a dar. Lo que estamos recordando son reglas de la pluralización. Va a haber algunas palabras que son excepciones. Va a haber algunas excepciones. Una de estas es just, también sex, también sex. Inclusive otros sustantivos más. Alguien podría haber dicho con H, no hemos colocado con H, fish, fish, ¿no? Fish, 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 que también termina en H, lo que está, va a haber, tenemos que comprar pescado ahora para Semana Santa, y, ¿no? Sí o sí, ya debe incrementar su valor también, ¿no? Son algunos casos excepcionales, ¿ya? A ver, aquí fish podríamos añadir, pero vamos a añadir fish. Entonces, les vuelvo a repetir, estamos recordando reglas de la pluralización. Va a haber algunas palabras que no se van a adecuar a ninguna de estas reglas. Van a ser, en algún caso, sustantivos irregulares, que formarían parte de la quinta regla, los sustantivos irregulares. O en otro caso, simplemente no van a tener una forma plural. No van a tener una forma plural. Por ejemplo, tesis. Tesis, ¿no? No tiene una forma singular, en realidad. Tesis, ¿no? Hay otras palabritas más, no me acuerdo cuál. Bueno, vamos a ir recordando, ¿ya? A ver, vamos a añadir fish, ya que me han acordado o me han hecho acordar ustedes. Podríamos añadir fish, que sí termina en SH, fish. ¿Se puede decir fishes? ¿Ya se puede decir fishes? ¿En qué caso? ¿En qué caso? Porque en realidad el plural de fish es nomás fish, es nomás fish. Su plural de fish es nomás fish. Fish, pescado o pez. Y su plural también es fish. También es fish. ¿Ya? Podemos añadir fish, pez, pescado. ¿Es lo mismo pez que pescado? ¿Es lo mismo pez que pescado? Adelante. ¿Es lo mismo pez que pescado? Adelante. No. ¿Cuál es la diferencia? Está muerto y uno. No. École, muy bien, muy bien. Pez está vivito y coleando, ¿no? Pez está vivito y coleando. Pescado ya está listo para la sartén o para la parrilla, para el chapapeado, que seguramente ustedes son expertos, expertas en preparar, ¿no? Muy bien. Pero en el caso de inglés es lo mismo. Fish, tanto el animalito vivo como muerto, capturado, ¿no? Listo para nuestro estómago. ¿Ya? Muy bien. Fish, pez, pescado. Fish en plural, peces, pescados. Eso es lo mismo. Fish es tanto singular como plural. En algún caso se puede decir fishes para decir peces o pescados si es que estuviéramos hablando de diferentes especies o de diferentes variedades. ¿Ya? Por ejemplo, si es que mañana van a ir a comprar peces, tal vez algunos van a comprar pacús. Otros van a comprar surubis, otros van a comprar truchas, otros van a comprar ispis, aunque no creo que nadie va a comprar ispis por ahí. Bueno, sí, no vamos a despreciar estelia, el ispis, estelia. ¿Qué más hay? ¿Qué más especies hay de peces? Tambaqui. Ah, tambaqui, ¿no? Tambaqui, pejerrey, ¿no? En fin, si es que en un recipiente están varias especies de pescados, varias especies de pescados, ahí puedo decir, there are many fishes, hay muchos peces, muchos pescados de diferente especie, de diferente especie. Pero si son de la misma especie nomás, digo, there are many fish, hay muchos pescados, tal vez son pura truchas, entonces fish nomás. Si son de diferentes especies, fishes. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Muy bien. What do you have to do, students? ¿Qué es lo que tienen que hacer para la siguiente clase? Ojo, todavía no es para entregar, pero es mejor que no se guarden sus tareitas, ¿ya? Me van a incorporar 10 ejemplos más con la primera regla. Pueden añadir más objetos, más animales, más sustantivos que denominen a personas. 10 ejemplos con la primera regla. Me van a aumentar. Me van a aumentar 5 ejemplos en la segunda regla, pero 5 ejemplos para cada letra, 5 ejemplos de sustantivos que terminen en la vocal O, 5 ejemplos de sustantivos que terminen en H, ya sea CH o SH, no hay problema, CH o SH,
5 me añade. 5 ejemplos que terminen en X, otros 5 ejemplos que terminen en X. En el caso de la doble consonante, ya no nos vamos a presionar mucho. Hay 3, 3 ejemplos más que terminen en doble consonante, ya sea doble S o doble Z, ¿ya? 3 hitos más. Eso va a ser la primera tarea para este segundo parcial. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Ya me van a aumentar 10 ejemplos con la primera regla. Y me van a aumentar 5 ejemplos con la segunda regla, pero 5 ejemplos con la vocal. ¿Podría repetir? Estoy repitiendo. 5 ejemplos con la vocal O. 5 ejemplos con H. 5 ejemplos con X. Y 3 ejemplos con doble S y doble Z. Me lo incorporan en uno solo, ¿no? En uno solo. Si quieren, buscan dos hitos con S y un hito con doble Z, ¿no? No hay muchas palabras con doble Z en realidad, ¿no? 5 nada más para cada letra en la segunda regla. Y en la primera regla, 10. En la primera regla, 10. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda? Adelante. Bien, eso van a ir haciendo, por favor, ¿ya? Bien, ahora revisaremos junto con ustedes la plataforma, por favor. Yo no he revisado, la verdad, ni sus tareas ni sus trabajos, y no es porque no hubiera querido, simplemente no he estado con tiempo. Ahorita también estoy volviendo de Infocal, ¿no? Ya les he dicho, en algunos grupos es presenciales, en otros es virtuales. Con ustedes creo que siempre va a ser virtual, ¿no? A ver, vamos a ver cuántas personas han presentado la tarea. A ver, podemos ver con ustedes. Vamos con la tarea. ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está? Aquí está la tarea, ¿no? Que no era nada difícil, nada complicado, ¿verdad? Bien. Algo que tenemos que desarrollar, jóvenes, es la responsabilidad. En el caso de esta tarea, esto era de marzo, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver, desde marzo era. Sí, era del 29 de marzo, ¿no? Esta tarea desde el 29 de marzo, ya estamos a 12 de abril, casi 3 semanas, ¿no? A ver, ustedes son 53 y solamente han enviado 30. 30, casi la mitad, un poco más de la mitad han enviado. Los demás, las demás, no han enviado su tarea. Y ya no van a poder enviar porque ya ha fenecido el plazo para mandar esta tareita, que no era la gran cosa, ¿no? La tarea que se les ha pedido, ¿ya? Solamente 30 han mandado la tarea. Bien, vamos con el examen. Vamos con el examen. En el caso del examen, no me acuerdo hasta cuándo he habilitado, pero igual les he dado bastante tiempo. Obviamente les he dado más de 24 horas para que resuelvan su examen, más de 24 horas, ¿verdad? Ya les he dicho, más de 24 horas para un examen teórico y de lenguas es demasiado, ¿no? Y además que es un examen abierto, donde podían ustedes consultar cualquier recurso que esté a su alcance, ya sea nuestros apuntes, los archivos que subo a la plataforma, o en definitiva, internet, full internet. A ver, vamos a ver cuántas han entregado el examen, que también estaba bastante sencillo, ¿no? Era para 10 minutos y eso, ¿no? Para 10 minutos. Nada difícil, nada complicado. A ver. Gracias, Chalín, de Parques de Foro. Bueno, ya no se puede subir, ya no se puede subir. Esto era hasta... ¿Hasta cuándo era? Pues esto, ahí no sale, ¿no? Bueno, si es que lo edito, ahí va a salir, ¿ya? Pero habrán entregado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. Han entregado 35 personas el examen. Ya mucho más que la tarea. Mucho más que algo más que la tarea. Pero aún así, 35 de 52. Faltan casi más 20, ¿no? Casi 20 faltarían. Ya, yo no sé cuál habrá sido la dificultad para que no suban su examen. Una dificultad tal vez podía haber sido que no tenían acceso a la plataforma. Ya, eso se entiende. Eso se comprende. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a habilitar el examen. Voy a volver a habilitar el examen ahora.
¿Cuánto tiempo necesitan para poder subir su examen las personas que no lo han hecho? Adelante. Vamos, ¿cuánto tiempo van a necesitar para subir su examen aquellas personas que no lo han hecho? Que estaba habilitado desde el miércoles pasado, pero tal vez por lo que no tenían acceso a la plataforma, no han podido subir, ya se entiende. ¿Cuánto tiempo se los habilita? Ya, está bien, ya, pero para que vean que no soy tampoco tan, no voy a ser intransigente al respecto, sobre todo si es que les han restringido el uso, el ingreso a la plataforma, eso no es su culpa, no es su culpa, ¿no? Ya lo voy a volver a habilitar hasta mañana, ya hasta mañana, hasta las 7 de la noche, ya hasta mañana, hasta las 7 de la noche lo voy a habilitar. Por favor, todos, todas, pónganse al día, suban su examen. En el caso de las tareas jóvenes, ya no sería, es que ahí, ¿cuál sería la excusa? Ustedes no estaban con ninguna restricción en la plataforma en marzo, no todos, todas tenían acceso a la plataforma, ¿ya? Y era mucho más tiempo para subir la tarea, ¿no? Y creo que les he dado 7 días para que suban su tarea a la plataforma, ¿no? Y en realidad sus tareas también ya estaban hechas, ¿no? Solamente tenían que subir a la plataforma, ¿ya? El examen sí, lo voy a habilitar en este momento hasta mañana, hasta las 7 de la noche. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, jóvenes, adelante. Ninguna. Listo, jóvenes. Entonces, los que faltan, el resto, bueno, aquí es hora en realidad, esta noche pueden ponerse al día y de una vez librarse y subir su examencito. No les va a tomar ni 10 minutos resolver. Ahora sí tienen que transcribir en la plataforma, tal vez 20, 25 minutos les va a tomar, ¿ya? Muy bien, that's all, students. See you the next week with our virtual classes. And have a nice weekend, because this will be a long weekend. Really, que tengan un buen fin de semana, porque este va a ser un fin de semana largo, ¿no? Un fin de semana larguito. Aprovecharemos. Ya está bien, te voy a colocar asistencia, no hay problema, no hay problema. Ya, ahí ya. ¿Será que me ponen a la lista? Vallejos. Vallejos y Cabo. De ingresar. Ya está bien. Vamos a colocar Vallejos. Ya está bien, Vallejos, Pablo. Y después Saúl. Saúl, ¿cuál es tu apellido? Sánchez, profe. Sánchez, ya está bien. Vamos a colocar Sánchez. ¿Dónde está Sánchez? García, Saúl. Ya, listo. Cabal, Caseros, no hay problema. Listo, así todo sería, jóvenes. Gracias, profe. Pasen, you're welcome. Pasen un buen fin de semana y tratemos de purgar un poquito nuestros pecados. Todos somos en realidad pecadores. Todos, ¿ya? Ya, Arias, ya también te voy a colocar. Arias, ya no hay problema. Te coloco también Arias, no hay lío. ¿Dónde está Arias? Abraham, ya, no hay lío. Ya estás ahora, ¿ya? Creo que nadie más, ¿no? Nadie más. École. Muy bien, jóvenes, así sería. Bye, bye. Adelante. Porque no he podido asistir a la llamada. Inge. Adelante. Mamani Mujica, por favor. Ya, Mamani, ¿dónde estamos? Mamani, LM. Mamani Mujica, Kevin, ya está, listo, ya está. Cabal, ahora sí, ya está. Bien, éxito sería, jóvenes, nos vemos la siguiente semana, pónganse al día con el examen, las que faltan, por favor. Bye, bye, good night.